Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Jolette revela las torturas que le hicieron en la academia. Jolette dio detalles más oscuros sobre su estancia en la academia hace varios años y reveló que varias cosas no se vieron en televisión. Jolette estuvo como invitada en el programa de radio de Jordi Rosado, donde habló de su trayectoria en el medio del espectáculo. Además, reveló que la producción de la academia se portó muy mal con ella fuera de cámaras. Jolette dijo: "Yo ya sabía lo que iba a pasar los domingos, por lo menos yo emocionalmente iba un poco preparada, porque yo ya sabía que los domingos me la iban a aplicar, entre semana los maestros y la producción me hicieron cosas peores", dijo Jolette. Por si fuera poco, muchos pensarían que Jolette estaba de acuerdo con la producción para crear polémica y anunciar que si las críticas seguían ella saldría del reality, con tal de conseguir más rating. Pero en realidad Jolette sí se escapó del proyecto, pero fue acorralada por policías y personal de la producción. Jolette dijo: "Me salí del departamentito y empecé a correr y dije, ¿a dónde me voy? Como en el reclusorio, corrí, corrí y corrí. Y luego di a una barda que daba a otro lugar, a un museo, y la salté. No sé cómo la salté. Encontré una caja y así como de basura, ahí me subí y después de eso caí con las rodillas un poco dobladas para no lastimarme y salí corriendo, corriendo. Me persiguieron y me alcanzaron", dijo la ex académica. Recordemos que la actual academia tiene a todos con la boca abierta, debido al fuerte enfrentamiento que tuvieron Dana Paola y Gibran, uno de los exalumnos, quien dijo una grosería sobre la jueza juvenil, quien no se quedó callada y dio su opinión en el próximo domingo. Jolette actualmente cuenta con un buen número de seguidores en las redes sociales, mismos que hoy en día le reconocen el haber terminado sus estudios universitarios y de permanecer en la televisión como presentadora y conductora. Hace pocos días, mediante unas historias en Instagram, la presentadora le dio un consejo a las personas de tener una vida pacífica, pues a día de hoy le mandan mensajes de que gracias a ella habían aprendido a defenderse y a ser fuertes, pero ella dejó en claro que lo que recomienda es tener una vida tranquila y en paz, pues ese era el verdadero objetivo, una vida tranquila y pacífica. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más videos, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales y yo te veo en el próximo video.